El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Cid del Prado, señaló que de aprobarse para el organismo un presupuesto superior a los 2 millones de pesos, podrán contratar personal operativo. La sociedad en Tlaxcala está requiriendo cada vez más de la atención de nosotros. Necesitamos un poquito más de personal y operatividad. Al mencionar que la plantilla laboral es cercana a los 90 empleados, refirió que es necesario robustecer al organismo autónomo. Es un poquito difícil poder dar una cobertura a más de 1.300.000 habitantes porque tenemos temas muy importantes como es educación, salud, las propias quejas, la capacitación a los ayuntamientos, el tema del distintivo DH, ahorita que se va a incorporar el tema de escuelas promotoras de derechos humanos, el asunto de migrantes, las propias visitadurías. Estamos tejiendo muchas alianzas. Y obviamente estamos capacitando mucho al sector de la administración pública. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin.